nuevo plan en marcha. A partir de este lunes 9 de febrero comienza un nuevo sistema de recolección de los desechos que se generan en los distritos de San Isidro, del General y Daniel Flores. Se trata de los lugares donde se hace la recolección por parte del municipio, el cual es semanal y sectorizado. Ahora los vecinos tendrán que colocar el tipo de desecho el día que le corresponda. Lo que es basura se debe depositar en bolsas plásticas de color, mientras que el orgánico en un recipiente plástico y se devuelve, y finalmente el reciclaje en una bolsa transparente. Una nueva forma de separar la basura. ¿En qué consiste? En que un día vamos a recoger solamente orgánico, el otro día solo basura seca, residuos de los que no tienen que ir revueltos con sobros de comida y ni cáscaras ni nada de esto, y el otro día reciclaje, y al cuarto día vamos a volver a recoger orgánico. O sea que lo que consiste es que cada persona saque el residuo que vamos a ir a recoger ese día. Está comprendido por sectores. Veamos. El uno, que comprende localidades como La Aurora, Pavones, Sagrada Familia, Loma Verde, Dorotea, Alto de Alonso y Lomas de Cocorí. Lunes y jueves se recoge el orgánico, martes la basura y los miércoles el material reciclable. Mientras que el sector 2, que está comprendido por comunidades como San Andrés, Quebradas, Morazán, Tierra Prometida, Las Américas, Barrio Cooperativa, El Hoyón, Ciudadela Blanco y Antigua Cruz Roja, los martes y viernes recogen lo orgánico. El día miércoles la basura y los jueves el reciclaje. En el caso del sector 3, que comprende Baidambú, Palmares, el Centro Penal, el Clavel, Rosa Iris, Los Pinos, Laboratorio, Los Ángeles, Daniel Flores, Lourdes e Imbo Las Rosas, entre otros, los lunes y sábado será el material orgánico el que recojan, el jueves la basura y el viernes el reciclaje. Jay Mora, encargada de gestión ambiental de la municipalidad, explicó que durante varias semanas se brindó la información a la población. Está debidamente separada la recolección, cómo se va a hacer, y esperamos que el pueblo nos responda, porque esto es una mejor manera de recoger, de darle un buen tratamiento a los desechos sólidos, y también que tenemos que cuidar en la parte ambiental, ¿verdad? Si las personas no lo hacen por desinformación, recibirán la visita de los técnicos para una debida explicación. Se le va a explicar, se le hace un seguimiento y esa persona tiene que cambiar. No queremos decir que de primera instancia vamos a irnos a multas o a irnos a no recoger la basura y dejarle eso ahí, sino que la persona tiene que hacer conciencia de que tiene que separar los residuos. Y igual, el reciclaje pues va a ir a la parte donde es el reciclaje. No ocupamos tener una canasta con cuatro depósitos diferentes, porque en la misma canasta lo único que debe de estar es el residuo correspondiente a ese día. En este nuevo sistema se inició a trabajar en el 2011, cuando Pérez Celedón se quedó sin un vertedero para depositar la basura. En ese entonces se inició con un plan piloto en 80 barrios y luego se hizo una ruta para explicar sobre el manejo de los desechos. Sumado a ello, ya se cuenta con un plan. Por ahora, la municipalidad seguirá el proceso de información, pero tiene la potestad de multar a quienes no cumplan con esta disposición.